buenas noches a todos, buenas noches a todas. Aquí estamos una noche más en esta ocasión de clase de guitarra. Bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, Fabio Alderete ahí haciendo la punta. Marcelo Castillo, buenas noches. Se está volando todo en Río Gallegos, dice. Aquí hace una noche hermosa en Buenos Aires, por lo menos. Hoy ha sido un día hermoso, sin viento, sol. Marcelo Castillo dice en Filmat Santa Fe una noche genial. Semi veranito. ¿Cómo anda la hamaca esa? ¿Se sigue hamacando sola o no? Siempre hago la misma pregunta. Fabio Alderete, qué bien, dice. Disfrute con buen aperitivo, por supuesto. Roberto Babastro, buenas noches. Fabio le pregunta a Roberto de dónde sos. Juan Tomás, ¿cómo estás? Ciro. Hola, Ciro. Ángel Torres, buenas. Bueno, ¿qué tal? Ahí estaba viendo cómo iba a ser para explicar esto. Hace mucho que quiero hacer un tutorial de Vidala y me vengo retrasando por diferentes motivos. Y nunca encuentro el momento para hacerlo, ¿no? Para hacer el tutorial. Entonces digo, lo voy a hacer en vivo. Está tranquila, Maca, dice. Bueno, menos mal. Otra vez está vibrando mi guitarra. Tiene una vibración en el sí, eso es algún cable que está suelto adentro. Y no la puedo acomodar, voy a tener que aflojarle. Ahora le voy a cambiar las cuerdas. Y ahí se va a aflojar. Ahí aflojo un poquito. ¡Hola, Marité! Bueno, todavía está ahí, medio jodiendo. Esa vibración. ¿Ah? ¿Cómo están tocando la guitarra? ¿Están estudiando o están haciendo la... la de la guitarreada, ¿no? ¿Han visto el video que se subió ayer? El video que se subió ayer es el de los de inversiones, me parece. ¿Cuál era? A ver, YouTube. Buenas noches, Roberto Babastro. Buenas noches, Tomás, Ciro. Osvaldo Arrola, buenas noches. Marcelo Castillo, está tranquila Maca, dice Marité. Hola, David Rodríguez. Tomás Aguat, aquí estamos, meta agitar. Pocas ganas de estudiar. Es que en realidad uno no lo toma como un estudio así exhaustivo, pero sí lo toma como algo que hay que hacer, ¿visto? Si no lo tomas así, es muy difícil avanzar. Digamos, tienes que tocar, tienes que estudiar, tienes que hacer... Bueno, entonces, eso tienes que hacerlo, porque si no, no vas a avanzar nada. Claro, el último que se ha subido es el de inversiones de dominante. Cuatro posiciones de dominante. No me acuerdo cuáles son las que he puesto ahí. Ah, estas. Ok. Como quien ve la novela, te pones a hacer esto, ¿eh? Las manos aprenden, ¿eh? Santi Rodríguez, ¿cómo estás? Martín Sánchez, buenas. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para tocar esto que se llama Vidala, ¿no? Que es como el estilo más que es el lamento campesino, por lo menos de la zona de Santiago del Estero, la Vidala santiagueña. ¿Y por qué digo santiagueña? Porque hay como varios estilos de vidala. Incluso si nos vamos más para el lado de Tucumán, ya se empieza a cruzar, se empieza a mezclar ya con el canto coplero, ¿no? Con el canto de las copleras en Jujuy, en Salta, ya se va para otro lado la vidala. Entonces, la vidala santiagueña tiene estribillo, tiene una estructura, por ahí el canto coplero... No, o sea, tiene una estructura, pero es más libre, más de improvisación. En cambio, la vidala es un tipo de canción estructurado y está hecho y
Y se puede, como se les hacen arreglos y se le hacen voces, y se canta afinado en una nota, digamos, estándar. En cambio, el otro es como más clásico, más desgarrado, más, si se quiere, sin instrumentos armónicos, solamente la voz. ¿Sí? Sin instrumentos armónicos, solo la voz y la caja. Pero la vidala santiagueña no, la vidala santiagueña está. Es como que ha tomado un impulso y un desarrollo. Aunque no es un género netamente comercial, la vidala, por eso no ha tenido mucho lugar en los discos y por eso no ha sido tan difundida, ¿no? O sea, por ejemplo, las vidalas, cuando uno grababa un disco, cuando grababan los discos en los 80 y en los 70, chacarera al rolete, zamba, algunas zambas, una zambita, y vidala nada, ninguna. Porque las compañías no consideraban que la vidala sea un género de música vendible o bailable, ¿viste? Lo más bailable siempre es pechito con pechito, ombligo con ombligo, ¿sabes? Y la vidala está en la otra punta, en otro extremo, ¿viste? Entonces no gastaban plata en grabar vidalas. Y sin embargo, la vidala es una cosa que sigue vigente, por lo menos en Santiago. Y cualquiera que canta una vidala así desgarrada y lamentada, se sienten cosas importantes adentro del cuerpo de uno, ¿no? Así que, bueno, dice, hola Alejandro Quispe desde Tucumán. Fabio dice, practicando un intro de que tiene los sentimientos. Nicolás Miranda, qué lindo lo que me faltaba para gritar. Matías Vecchio desde Malagueño. Marité dice, yo voy en primero inicial, no me doy cuenta cómo poner dos tonos o tres dentro de los movimientos del rasgueo. Ahora lo vemos eso. Pero primero vamos a hablar de esto, de la vidala. ¿Sí? Cookie Pajón. Gian Gurrieri dice, buenos backing tracks. Bueno, que los disfrutes y que aprendas con ellos. Eso es lo mejor. Chicos, denle me gusta al video, ¿sí? Esa es la consumición mínima de la clase. Me gusta. Tic al dedo. Vamos. Y vamos a empezar con el tema de la vidala. Yo había preparado una vidala, que es una vidala de peteco, que me encanta, que yo siempre la canto en la peña, que se llama Los rastros de Juan Bagual. Justo le estaba enseñando eso a un alumno, entonces se me ocurrió ponerla de ejemplo a esa. Aquí va. Bueno, primero que nada, vamos a ver en qué métrica está, digamos, en qué compás, en qué tipo de compás está la vidala. La vidala está yo la cuento en 3x4. Yo la cuento en 3x4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, lo primero que podemos hacer, como para empezar a meternos en el 3x4 de la vidala y en el acento de la vidala, es marcar el 1 solamente. Vamos a hacer la menor. 2. Fíjense que hago un movimiento rápido hacia abajo y no muy pronunciado en cuanto a las cuerdas. No hago esto, sino hago casi con el costado del dedo y chan seco. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, eso es lo primero como para empezar a meternos en el 3 cuartos de la vidala. Lo segundo que vamos a hacer, vamos a meterle un golpe más digamos, en el tiempo número 3 del 3 cuarto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? A ver, vamos de nuevo. Vamos a hacerlo más lento. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
estamos haciendo cuatro compases como para tener un ejemplo. Ahora vamos a hacer una cosa. En el 3 vamos a hacer el dominante. En vez de hacer todo en la, vamos a hacer el mi 7 en el 3. Entonces queda así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí al último no lo hago porque ya se terminaba. Digamos, si no, voy a terminar en dominante y no va a quedar bien. ¿Sí? Vamos de nuevo. En el golpe número, en el tiempo número 3, en la tercera negra, vamos a poner el dominante, o sea, mi 7. ¿Sí? En el 1 hacemos el acorde de tónica, o sea, el la. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí lo dejo, digamos, como para que termine. Ahora lo que vamos a hacer es, en el tercer compás, vamos a tocar las tres negras. Dos en la y la de mi 7 que estaba. ¿Cómo es esto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ver, arrancamos. Hacemos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, más o menos con eso ya se puede tocar una vidala. No es todo el rasgueo de la vidala, pero con eso ya más o menos se puede tocar. Miren lo que voy a hacer. Esta vidala de Peteco hace la. Primero voy a tocar solo las negras, las primeras negras de cada compás. Óyame. Sería. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Los acordes de esta vidala están en mi canal, se llama Los Rastros de Juan Mabal. Entonces dice así: la, re, sol, fa, sol, do. Entonces ahora voy con las tres, digamos. Ahora voy marcando las negras, solamente las primeras negras. Voy a meterme en el mundo. Vamos a ponerle un clic. Así se entiende más con el clic. ¿Sí? A ver, vamos a poner. Para que tengamos una referencia real. ¿Dónde está el clic? ¿Dónde estás? Aquí estás. Muy bien. 3. Lo pongo en 3. Un poquito más lento. Ahí está en 70. Voy con la vida entonces. 2, 3. Voy a meterme en el mundo. A buscar la soledad. Bueno, ahí le agregué una de más. Ahora lo que voy a hacer es, le voy a agregar el golpe en la tercera negra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que sea? 3, sí, pero ahora no le voy a hacer en el dominante, sino voy a hacer en el mismo acorde en el que estoy. Entonces los cambios van a quedar como pegados, ¿sí? Por ejemplo, va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ¿sí? De esa manera se van a organizar los acordes. 2, 3, 1, 2, 3. Voy a meterme en el monte. En el último compás hago un mi para volver a la, porque vuelve a empezar la canción. Entonces necesito hacer ese la, ese mi que me da el pie para el la. El mi en el golpe 3 y el la en el golpe 1, digamos. Vamos de nuevo.
Voy a meterme en el monte a buscar las soles. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ahí hice la primera estrofa de la canción, digamos, es como que tienen que ir acomodando los acordes. Tal vez él quiera enseñar cómo se aprende dos, tres, ¿sí? Esa es más o menos la cadencia de la vidala, para encontrar el sabor, digamos, porque a veces... nos quedamos sin acentuar el 3, ¿sí? Eso ya tiene que ver con el swing de la vidala, con el swing del tipo de canción. No, eso como que no se puede escribir, va, sí se puede escribir, pero ¿a dónde hacerlo? Y está como adentro de uno. Entonces, es una parte ya que no es muy, muy no. ¿Qué hace esto? Ahí va. Por ejemplo, ahí por el momento voy a hacer la pausa. Vamos de nuevo. Voy a meterme en el monte a buscar la soledad. Pasaje. Puedo hacer otro más. Y puedo hacer otro más si quiero. Voy en busca de los rastros de Juan Bagual. Ahí me pinto una pausa. Tal vez él quiera enseñar cómo se aprende a olvidar. ¿Sí? Y ahora al final... voy a hacer los 3 golpes seguidos. Tal vez él quiera enseñarme cómo se aprende. ¡Ay, qué tonto! Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Tal vez él quiera enseñarme cómo se aprende a olvidar. ¿Sí? Sobre todo la marcada esa. Es para el final, chan, 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 una cosa así, para el final de una parte que ustedes quieran destacar, ¿no? Como el final de una estrofa, ¿no? Y ahora viene la última parte que es como más, que es la parte del chasquidito, ¿eh? El chasquidito en el medio, dice así, ¿eh? Difícil de localizarlo porque está tum, cha, pum, pum, cha, pum, 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 cha, pum. Sí, está como en el medio de las negras. Tan, tan, cha, pum, tum, cha, pum. Sí, pum. Sí, ya estoy agregando un golpe más. Antes hacía pum. ¿Sí? 2, 3. 1, 2, 3. Eso es lo que hacía antes. 1, 2, 3. Bueno, ahora antes del dominante, antes de hacer el dominante, voy a agregar un chasquido en el La. 1, 2. 1, 2. Una corchea, pero no quiero entrar en detalles corcheísticos. 2, 3. 1, 2, 1.
otra vez. No hace falta que sea tan fuerte, lo estoy marcando como un mecánico de autos, con toda la mano pesada. Dos, tres. Un, dos, tres. Cierre. Hay más chasquitos que se pueden hacer. Tres. ¿Sí? Bueno, eso sería más o menos ya el rasgueo todo desarrollado. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para que ustedes enganchen la onda? Primero hagan lo que hemos hecho primero, que es marcar los unos y los tres. Y después hagan un playlist de Vidala de los Manceros y escúchenlo muchísimas veces. Y van a ver cómo el chasquido les empieza a aparecer. O sea, practiquen el acento en la primera, practiquen el acento en la primera y en la tercera. Después traten de tocar las Vidalas y van a ver que el chasquido va a aparecer. Ahora voy a tocar un poquito la Vidala. Más o menos por ahí anda la Vidala, ¿sí? Se han quedado callados, che. A ver, dice... Vamos a empezar a responder un poquito las preguntas, las cosas que me preguntan ahí. Habría que armar un repertorio de Vidalas, dice Martín Sánchez, por supuesto. Kigón, buenas noches. Cowboy, buenas a todos. Sergio Saldías, abrazos grandes de Fría. Bueno, le voy a contestar a Marité, que dice que está en primero inicial... En primerito, yo soy maestro de primer grado, no sé si sabías. Maestro de música de primer grado. Mis alumnitos son todos chiquititos, de 6 años. dice, no sé cómo, no me doy cuenta cómo poner dos tonos o tres dentro de los 6 movimientos del rasgueo. Lo que pasa es que tienes que dividir, es como vos, imagínate que el compás de 6 por 8 es una pizza. Imagínate una pizza, entonces... Vos a la pizza la tienes que dividir en partes iguales, digamos. Esa es una opción, si no, puedes hacer una porción más grande, qué sé yo. Ponerle que tengas dos acordes, ¿no? Tienes dos acordes, tienes la y mi, ponele. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ahí lo estás dividiendo la pizza. Tres porciones para el la, tres porciones para el mi, ¿sí? Sería... Eso sería como dividir, digamos, los cambios en los 6 golpes. Vos divides 3 para el la, 3 para el mi. En la chacarera no se hace tanto eso de dividirlos así. Preferible hacer, poner que tengas un cambio así. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y sigues al rasgueo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí?
así es como que más ordenado que dividirlo en el rasgueo. ¿No? ¿No has visto que yo medio que me enredaba también? Porque no es tan usual hacer eso. Lo que sí es usual es dividir 4 y 2. ¿Sí? 4 y 2 o 2 y 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O al revés. 1, 2, 3, no. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso tienes que, como vos, como que tienes que practicar muy lentamente para lograr dividirlos de manera pareja, ¿viste? Si no, pero bueno, para eso también fíjate el tutorial de Chacarera Trunca y ahí está dividido en los acordes y todo. Te puede ayudar un poco más en esas incógnitas. También tienes, por ejemplo, si vos tienes 6 corcheas en un rasgueo, o sea, tienes 6 movimientos en el rasgueo, vos tienes a su vez esos 6 los puedes unificar y hacer 3. 3 que valgan 2 cada uno, ¿no? Entonces haces 1, 2, 3. Entonces ahí tienes, dentro de un compás, tienes 3 golpes nada más. 1, 2, 3. Si tienes 3 acordes, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1. ¿Sí? Y ahí, esa es otra manera, digamos. Bueno, a ver, seguimos. Daniel Ceballos dice: Sergio Saldía, saludos de Frías. Daniel Ceballos, de Saldán, Córdoba. Tengo los dedos muy gordos. ¿Eso me impide tocar la guitarra? No. Va, capaz que si quieres tocar la guitarra eléctrica haya demasiada poca distancia entre las cuerdas. Pero si no, siempre te puedes buscar una guitarra que sea un poquito más amplia. Las criollas son bastante anchas. Tienen como mucha distancia. No sé, yo no creo que sea un impedimento, nada más que te tienes que dar maña. Siempre puedes buscar una guitarra un poco más ancha, que por ahí puede haber. Y si no, puedes ver un luthier. Que te, decirle, che, haceme un milímetro más separada las cuerdas, qué sé yo. Pero yo no creo, nunca he conocido a alguien que tenga problemas porque la mano era muy grande. Si es muy grande, bueno, ahí sí, tienes que hacer una guitarra, viste, como esos tipos que miden más de 2 metros, necesitan una cama especial, bueno, capaz que necesites una guitarra un poquito más ancha, pero no sé, eso depende de cuán grande, cuán gordo sean tus dedos, ¿no? Javier Pérez dice, hola. Abrazo grande, dice. ¿Qué rasgueo utiliza PT con el tema como pájaros en el aire? Es un rasgueo como litoraleño, como de retumbo. Es una mezcla entre el chamamé y la chacarera, ¿viste? Está en mi canal, el tutorial. Las manos de mi madre. Es una mezcla entre chamamé y retumbo, ¿viste? Es como que va mutando así el tema. No es, por ejemplo, qué sé yo, a ver. Noche llena de misterio, callada sabes que vuelve. Eso es como más como chamamé. Pero la mano como pájaros en el aire, no, esa es una mezcla. Fíjate ahí el rasguido de retumbo, ese te puede ayudar. Alfredo Sequeira, buenas noches. Martín Sánchez, como pájaros en el aire es un retumbo. Bueno, sí. Sí, puede ser. No sé si totalmente. Alfredo Sequeira, buenas noches. Javier Pérez, gracias Martín. Osvaldo Arrola, te pediría para algún día un tutorial de canción para los días de la vida. Ay, no la sé.
No la sé esa. Marité dice muchísimas gracias. Daniel Ceballos, gracias. Bueno, listo, se terminó la clase, no hay más preguntas. Ok, me voy a comer. O me quedo. Bueno, voy a tocar un poquito hasta que se les ocurra algo, preguntar algo. Aprovechen que estoy dispuesto. ¿Qué grados usan las vidalas? Las vidalas usan lo mismo grado que cualquier canción de Mozart, por ejemplo. O sea, no hay grados que sean para la vidala y grados que sean para una sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Son los mismos. Tónica, dominante, cuarto, quinto. Modo mayor, modo menor. Marcelo Castillo, ¿me puedes hacer el bordoneo que hace Demi en la cimbre cuando canta en el estribillo? Ay, no sé. Estás solo para. Tercera quinta. Está solo para bailar, está simple chacarera. A ver, a mí, con un poco de la. Baila cualquiera. Alfredo dice, sí, ese tema lo hago con el rasguido de chamamé, es igual. Claro, sí, más o menos. Juan Tomás dice, genial la clase, hace poco le cambié la sexta cuerda a la guitarra y suena muy, muy rara, como muy fuerte y hasta un sonido distinto a las otras. ¿Será porque es nueva? Y sí, lo que se recomienda es cambiarle las seis, no cambiarle de a una. O sea, cambiar las seis cuerdas, todas, el encordado completo. Si no, la más nueva te va a sonar más fuerte, más brillante. Y las otras que están gastadas, están sucias, viejas, tienen que poner todas cuerdas jóvenes. Fabio dice, a mí me gusta la mezcla de ritmos como en Z o en 2, no sé qué estás queriendo poner. Lucas Rueda, muy didáctico, gracias. Fabio dice, como en sintaxis. Ah, claro, bueno, sintaxis tiene samba y chacarera en el medio, ¿no? Es como una samba alegre. ¿No? Lucas Rueda dice, ¿qué rasguido usa Peteco en el viajero? Bueno, el mismo que el de pájaros en el aire. O sea, como que va arpegiando. Soy viajero y mi destino es la luz del horizonte. Por ahí va, digamos, el rasguido es igual. Lucas dice, ¿qué dinámicas hay que aplicar a la hora de rasguear una vidala? ¿Se la puede acompañar de otra manera que no sea rasgueando? ¿Cómo sería hacer así? Siempre puedes hacer todo arpegiando, clavando los acordes, qué sé yo. Siempre y cuando mantengas el acento, pom, capom. Siempre y cuando mantengas eso, que es lo que expliqué al principio del tutorial de vidala, digamos, tu vidala va a sonar. Ahí estoy arpegiando. ¿Eh?
se puede hacer todo, digamos. El tema es agarrarle la onda de los acentos, de las acentuaciones. Y después, a meter acorde. Incluso puedes rearmonizarla. Esta carita que toco, sí, o sea, todo se puede hacer. Todo lo que harías en una canción comúnmente, digamos. A ver, dice Xian Gurrieri, ¿tocas una huella o un triunfo? No sé, ni una huella, pero la huella es como la chacarera, es más lenta nada más. Así que es la chacarera más suave, lo mismo que el bailecito también, es, con la guitarra por lo menos es como una chacarera más suave. Klaus Zapp dice, ¿publicaste el tutorial de Rajido Vidal? No, lo hemos hecho hoy temprano. Estoy trabajando en la vida del amor ausente. Muy bien. ¿Cómo era esa? No me la acuerdo. Bueno, no sé, pero yo escribí el cifrado de esa Vidala en mi canal está, pero no me la acuerdo, ahora se me ha ido. Porque me gustaba mucho una versión de Eruca Sativa. Y nada, después escuché la versión de Claudio Pacheco, que es el autor, uno de los autores, y también me gustó. No me acuerdo el nombre del otro autor de la Vidala, perdón. Ángel Murguía dice, buenas noches, ¿podrías decirme qué acorde lleva Tacito de Plata? ¿En qué tonalidad será? Te la hago como para mí. Juan Tomás dice, justo era lo único que tenía repuesto. Claro, pero tienes que comprar las 6 cuerdas completas, el encordado. No compres 6 cuerdas sueltas, comprá un encordado. Comprate un magma, que no son caros. Valen 500 mangos, 600 mangos, son baratas. Incluso hay más baratas todavía. Ya voy a comprar las otras, dice Lucas. ¿Sabes por qué es muy importante cambiarle las cuerdas a la guitarra? Porque si no, una guitarra con cuerdas viejas es como un auto sucio. Viste que andar en el auto sucio, bueno, yo tengo el auto sucio porque no soy muy fierrero, pero es fiero andar en el auto sucio, viste. Entonces tener la guitarra, como tener la guitarra sucia, cuerda vieja, no, hay que cambiarle las cuerdas. Hay que cambiarle cada 2-3 meses. No es muy caro un encordado, digamos. Un encordado barato. Siempre un encordado barato y que no es tan bueno, es mejor que un encordado viejo que no es tan bueno tampoco. Dice Lucas Rueda, otro rasgo que me pierde un poco también es solo tus ojos. Eso es un huayno. Es un huayno. Está publicado el tutorial de huayno en mi canal. Voy procurándome serme en el viento para sentirme más libre y más cierto. Es huayno. Fíjate ahí en el tutorial de huayno. Es ese. La verdad que es un poquito más rápido. ¿Eh? A ver. Bueno, a ver, pará. Lucas me dice hacerlo despacio. Bueno, lo hago despacio. Lo he hecho a los pedos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y yo para marcar el uno, lo marco con un silencio. Un, dos. Un, dos. Un. Sí, porque tiene silencio en el tiempo fuerte, tiene un silencio. Entonces. El uno está ahí. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Sí, eso, así que guarda con eso. Pero en el tutorial de huayno ahí lo vas a entender. Ahí lo explico mejor.
Muchas gracias, Lucas. Mira ese super chat que tiró. Bueno, saben que pueden aportar por Mercado Pago también para las clases, ¿no? Para las clases, para los tutoriales. Nada, es así, funciona así, digamos que si uno quiere que este canal siga, que yo siga apareciendo aquí, es como que hay que apoyar al canal para que siga creciendo, ¿no? Hay que apoyar al canal para que esto siga sucediendo, ¿no? Más suscriptores, más aportes, entonces así, no sé si se han dado cuenta que está todo pintado, ahora está más lindo, se vienen luces nuevas, qué sé yo, todo crecimiento, digamos, para que vuelve, digamos, cuando ustedes hacen el aporte, nosotros con eso, con esa plata, hemos podido pintar, porque hemos juntado plata y hemos podido pintar, hemos podido comprar algunas cosas que van a hacer que todo suceda y sea mejor. Así que bueno, nada, gracias a los, a los que aportan y a los que no aportan, bueno, qué sé yo, gracias también. A ver, dice, Matías, dice, tema del negro rally, es una Vidal y Chacarera, no tengo la menor idea, pero no lo conozco. Lucas Amarillo, muy bueno, muchas gracias, gracias a vos. Julio Acuña dice, un gusto escucharte. ¿Me podrías decir cómo es el rajido de Perdón de Coco Vanegas? No la conozco la canción, che. Conozco un Perdón que hemos grabado con Peteco, pero no. Que es de Peteco y de Teresa Parodi, pero Perdón de Coco Vanegas no tengo la menor idea de cómo es. Muchas gracias desde Tucumán. Dice, en sol menor. Ah, tacita de plata en sol menor. Ok. Entre cumbres. Esto para una mujer está, ¿eh? Entre cumbres. Si nieves está mi bemol mayor con septiembre mayor. Está como do, pero sin el dedo de abajo. Do menor, luciendo debajo el cielo azul. Luciendo debajo el cielo azul. Luciendo debajo el cielo azul. Ahí sin el la mejor. Más o menos en sol menor, pero igual yo te recomiendo que si te cansas en sol menor, lo que te conviene es poner el capotraste en el primero y tocarla en fa sostenido menor. Entonces ahí vas a tener un par de notas que no tienen cejilla. Entre cumbres y nieves está, por ejemplo, el mi bemol ahora ya es un re, luciendo debajo el cielo azul. Tacita de plata que el Ande forjó, el fa es un mi y que el Inca llamó. Jujuy, jujuy. Sí, ahí es como más amable, digamos. La vuelta. Otra vez, ahí ya te queda mi a soñar. Volveré por allí. Sí, es como más fácil de tocar, digamos, ahí. Y no te estás muriendo con la cejilla del sol menor, ¿eh? Pues si no, para tocar en sol menor tienes que como que conocer acordes más abiertos, ¿viste? Y ya tocando de otra manera, digo. Así que bueno, voy a hacer lo que te parezca mejor a vos. Timmy desde Bolivia, Yacuiba, el Chaco boliviano. Bienvenido, Timmy, gracias por estar siempre. Lucas Rueda dice, ¿conoces la canción Galopa el Duende en el Río? No, es un retumbo. Para ver también cómo es el rayo. Mira, a veces la gente como que se complica demasiado la vida con los rajeos en determinar, digamos. Yo he visto, por ejemplo, algunas explicaciones del rajeo de Chacarera,
que son lamentables, porque es como que se complican demasiado para explicar las cosas, ¿viste? O que se complican demasiado para... Por ejemplo, las manos de mi madre, o sea, como pájaros en el aire, Canto Montequemado, El Viajero, son todas canciones que hemos mencionado ahora, Merceditas, es como que más o menos andan por el mismo compás, ¿viste? Están todas en 6x8, y más o menos el rasguido es como de un chamamé mezclado con una chacarera. No se compliquen la vida, digamos, por decir, no, esto es un retumbo, no, esto es un chamamé. Bueno, más o menos hay que tratar de imitar el color del toque que le da, como pájaros en el aire, Peteco. Escuchemos Peteco, a ver cómo lo toca. Pero el rasguido más o menos es lo mismo, no hay que buscarle la quinta pata al gato, ¿viste? A veces. Porque capaz que no está, no existe esa quinta pata. Así que bueno, si a vos te parece que es un retumbo, tocala como un retumbo, a ver qué pasa. Si te suena parecida, capaz que es un retumbo. Y si no, capaz que no es un retumbo. Porque es un chamamé, qué sé yo. Carlos Faría dice, ¿puedes tocar la luna? No me acuerdo cómo era. Tutorial de cómo tocarla está en mi canal, está la partitura, la tablatura, está todo para que pongan los dedos. Sí, está un poco alta para ahí, para las personas normales, para las personas que no somos Manuel Orellana, que es un extraterrestre por cómo canta, deberíamos cantar, qué sé yo, en la menor. Rubia miel de la mañana, despiertas en cada canto, dulzura que te atraviesa entre alegrías y llantos. Ojo que el quinto grado es mi menor, no es mi 7. Sería como una tonalidad un poco más amable. Ahora, si te da el cuero para cantarla en do sostenido menor, allá tú, suerte. Sí, yo por ahí la cantaba en si. Estrellas, cientos de manos sufridas, se curaron en mi rancho como una perdida. Sí, es un poco alta. Fa sostenido es un poquito alta para mí. Dice Lucas Amarillo, a la hora de querer hacer un arreglo instrumental, ¿usas algún tipo de condición de voces? Y sí, siempre trato de no hacer las paralelas, trato de, sobre todo en los extremos, ¿viste? Sobre todo en la melodía y en los bajos, qué sé yo. Tiene ya una dificultad innata, que es la de hacer acordes y tocar al mismo tiempo, como ustedes han visto aquí, que no la tengo ensayada, no la tengo practicada ni nada, entonces es como que la voy buscando y primero trato de hacer eso, de encontrar los acordes que están cercanos, ¿eh?
antes de hacer como un entrecruzamiento de voces, ¿no? En cambio, esta sí la tengo un poco más tocada. Hechas en base también a los acordes, ¿no? A los acordes que puedo hacer en esa zona. Hay cosas como... Por ejemplo, este... haces la, ponele... Cuando va el si... Me quedo con el bajo en la... Ese bajo sí o sí tiene que resolver en el sol sostenido del mi, ¿no? Entonces, digamos que hay como que ver algunas reglitas de a dónde resuelve la sensible, por ejemplo, la séptima de sol en el, cuando vas a ir a do, esa tiene que ir a mi, ¿eh? Entonces, si vos haces un sol con bajo en fa, el acorde que sigue es un do con bajo en mi. ¿Sí? Reglas como esas de armonía, de resolución de voces, eso es lo que más o menos tienes que investigar un poquito para poder acomodar las voces. A ver. Juan Tomás dice, ¿qué significan los duendes de la oración? Lo he escuchado en varios temas. La oración es el atardecer y los duendes son las leyendas que aparecen, de los duendes que hay en el monte, ¿no? Nada, eso, son leyendas. César Martínez, muchas gracias. Recién llego y va a aporte. Muy bien, muchas gracias, César. Lucio Villarruel, chacareras. Nicolás Cortés, hola, muy bueno. ¿Hay diferencia entre la vidora santiagueña y la catamarqueña? No debe haber tanta. Eso lo podría decir si escuchara una vidala catamarqueña. La verdad que no. Tengo muchas vidalas escuchadas santiagueñas, pero catamarqueñas no sé. Ángel Murguía dice, muchísimas gracias, es para que cante mi hija y ella quiere que la acompañe. Muy bien, tienes suerte si tienes una hija que quiere que te acompañe. ¿Cuántos años tiene? Cuando tenga 15, si tiene 15 y todavía quiere que la acompañes, sentiste dichoso. Y si es más grande, bueno, ya después ya cuando son más grandes ya es más fácil todo. Martín Sánchez dice... ¿A qué tono podríamos bajar Somos Nosotros el rally para cantarla más fácil? Hay aporte, dice. Bueno, gracias, Martín. Y siempre tienes que bajar un tono, empezar a bajar por un tono. O sea, si estás en do sostenido, que es esta chacarera. Bueno. Lo que no vas a conseguir es la sonoridad de la introducción. No lo vas a conseguir un tono más abajo porque no tienes... cuerdas al aire. Si vas un tono para atrás de do sostenido, tienes do sostenido, lo que hay atrás es si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o sea, si vas para abajo, si. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol, somos los heroicos guerrilleros del amor. Ponele en si, ponele que todavía está alta, qué sé yo, no sé, sigues bajando, la menor. Somos musiqueros. Sí, el que está atrás de sí es la. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Ahí podría ser. O en sí, no sé. A ver, dice Carlos Farías, Memorial de los Patios. ¿Qué? ¿Qué quieres de Memorial de los Patios? Tienes que ser más específico, Carlos. La introducción, no la sé. Los acordes sí lo sé, pero decime vos. Nicolás Surrián dice, ¿cómo andamos, querido? Muy buena la clase. Gracias, Nico. Nicolás Miranda. Un día de esto tenés que ir más al norte para Salta con unas buenas carperitas. Y lo que pasa es que yo soy santiagueño, no soy salteño. Tendría que venir un salteño a hacer algunos tutoriales. Tengo un alumno salteño que es muy grosso. Para tocar la viola, toca re bien, toca mejor que yo, se me hace, pero igual toma clase conmigo.
Entonces, él, nada, cuando se anime, quizá podría venir a dar clases en YouTube, ¿no? O algunos de chamamé también, no sé qué están haciendo, que no hacen, no enseñan los referentes de chamamé, los referentes de samba carpera, ¿no? A ver. Alitas Libres dice, qué lindo verte y escucharte, gracias. Aquí ando tratando de dominar mi guitarra después de tanto tiempo. Estela Jerez, ay, ¿cómo andas, querida amiga? Tantas noches compartidas, tantos vinos tomados, tantas cervezas tomadas, ¿no? Tantos asados masticados con la Estela. ¿Cómo anda tu familia? Espero que bien. Saludos a la Patri, a la Maite. Juan Tomás dice, ¿tienes alguna idea de cómo se toca chacarera en batería? Parece complicado, pero capaz no es mucha ciencia. No sé tocar. Bueno, la batería es un instrumento que no, nunca me llamó la atención porque, no sé. No, nunca, nunca, nunca la toqué. También tendría que venir un batero a dar tutoriales de batería, ¿no? Soy el único que hace esto. Soy el único. Carlos Farías, la intro, dice. Ah, la intro de. Y me parece que es medio así. Así hace, no me la acuerdo bien, te voy a ser sincero. Como esa la hacía Peteco, yo no la sé. Hace un sol con. Algo así hace. Y después hace la posición de sol, ¿ves? Con el mi al aire. Sol, si, re. Y después cambia. Fa sostenido, do, re. Y el mi sigue sonando al aire. Hacerle así, digamos, esa es una introducción un poco genérica, digamos. Me arriesgo a decir, no le vayan a contar a Peteco que no se arriesgó mucho con la introducción de esa canción, ¿viste? Es como que ha dicho, vamos a hacer una introducción y hacemos una, y ahí le salió esa que está buenísima porque es él y todo lo que hace él está bien, ¿no? Pero bueno, no es como la de Perfume, ¿viste? Eso sí es una intención jugada, ¿viste? Pero bueno, no pasa nada. A ver, dice Martín Sánchez, gracias, Nicolás Miranda, que se sume el salteño. Claro, pero tiene que hacer desde su canal. Lucas Caliba, no sé qué hago acá, pero te deseo una hermosa clase. Bueno, gracias. Por ejemplo, Lucas. Es un percusionista. Luca, ¿vos sabes tocar la batería? Me acaban de preguntar si sé tocar la chacarera en batería. Yo no. O sea, a ver, sé más o menos cómo hacerlo, pero no me animo a explicarlo ni en pedo porque no sé, porque no me siento en baterías. Si vos sos baterista o si sos tocas el bombo, quizá podrías hacer una clase abierta de todos los miércoles. Sobre bombo, sobre batería, en YouTube te los recomiendo porque crece, ¿eh? Viene un montón de gente, mira a toda la gente que viene a la mía. Así que lo podrías hacer si te animas. Ángel Murguía dice, tiene 16 y es la que baila. Muy bien, le encanta esa samba y sí estoy chocho, que todavía siga a mi lado. Muy bien. Que no se busque, viste, que no se busque un novio que la acompañe, mamá mía. ¿Eh? Y mi hija tiene 7, ya estoy viendo lo que va a hacer cuando llegue ese momento. Papi, conocí a un guitarrista. Bueno, no sé, todavía falta. que tenga su canal el salteño y el batero. Claro. Buenas noches, Maya. Todos deberían tener un canal y estar enseñando. Yo no sé qué hacen la gente, no sé dónde están los músicos. Están todos en Facebook quejándose. Nadie me ve. El otro día veía que uno en Facebook se quejaba porque dice que por Mercado Pago no le ponía plata a nadie. Yo no puedo decir lo mismo. O sea, uno es como que tiene que generar también esas ganas. O sea, vos con tu
con lo que hagas en la pantalla, tienes que generar las ganas en el otro de apoyar tu canal. No sé qué hará ese que se quejaba, no sé qué hace, pero se quejaba. Pero eso es un denominador común en Facebook. La gente en Facebook se está quejando todo el tiempo de algo, siempre. A ver. Dice. Matías, una clase con la canción Oración a la Tempestad. Bueno, esa sí hay que hacer una clase para esa solamente. Ya va a venir, Matías. Tranquilo. Carlos Farías, saludos. Cristian Maldonado, ¿cómo andas? Tendría que haber tutoriales de chamamé, ya que tiene muchas condiciones. Por supuesto, tendría que haber tutoriales de todo. Como hay tutoriales de guitarra flamenca, como hay tutoriales de blues, como hay tutoriales de jazz. Y como hay tutoriales de chacarera, de folclore, también hay un montón. Pero lo que no hay es tutoriales por personas autorizadas en la materia. O sea, no hay un tutorial de un jujeño enseñando a tocar huayno. No hay. No hay un tutorial de un correntino enseñando a tocar chamamé. Por eso digo, no sé qué están haciendo. Dice Lucas, no, batería no, tampoco soy percusionista. Toco el bombo desde que nací. Hago fantasías de bombo y voladoras. También hago danza folclórica. Tengo ballet. Bueno, podrías hacer tutoriales de tu fantasía de bombo y boleadora. Y también podrías hacer tutoriales de danza folclórica, qué sé yo. Podrías hacer todo lo que quieras, Lucas. Te lo recomiendo. No en Facebook, aquí en YouTube o en Twitch. Tengo canal de Twitch, ahora suscríbanse a mi canal porque ahí voy a empezar a hacer cosas. Ya empecé también. Están todos ocupados quejándose en Facebook, dice María Clara. Lautaro Jerez. De música inglesa hay muchísimo. Por supuesto. Por supuesto que hay muchísima. David Rodríguez. ¿Pueden ser los acordes de madre chacarera? En la menor, menor. En mi canal, los acordes de esa canción, ¿eh? Y la introducción. Décimas, ahora sextas. ¿Sí? Bueno, después volvelo un poquito el video y fíjate cómo es. Y copiar. A ver, Lucas dice, en YouTube todavía no me animé por no tener el canal al día. Tengo tutoriales en bombo en YouTube, pero ya me estoy poniendo al día con... El secreto de YouTube, te lo digo, Lucas, es, bueno, nada, es laburar mucho, vos lo sabes, porque me ves a mí, pero, la constancia, pero las transmisiones en vivo, las cosas en vivo, eso es fundamental, que la gente te pregunte y vos le contestes, como estoy haciendo ahora, para todos los que quieran tener un canal de YouTube. Dice, siempre fui del Facebook. Sí, yo también, pero ¿sabes qué? En Facebook no se crece. No se crece en Facebook. En YouTube sí. Y tampoco se gana dinero en Facebook. Josefina González, estoy buscando comprar una guitarra. Marca nacional de calidad. Ya toco la guitarra hace 3 años. Diría que soy nivel avanzado. ¡Epa! Quería saber qué marca me recomendabas. Mira, yo guitarras, si vos me dices que quieres una guitarra para enchufar, como esta, te recomiendo una Alpujarra. Esta se enchufa, tiene pre. ¿Sí? Si vos me dices, no, quiero una guitarra que sea solo de caja, sin preamplificador, sin volumen y todo eso, tienes que buscar, probarlas y tocarla, comprar la que mejor te venga en gana, digamos, la que mejor vos sientas que te queda tu cuerpo. Si compras una guitarra de luthier que ya está hecha, mejor, porque así vas a saber cómo está sonando ya. ¿Sí? Hay algunas que tienen el mango más fino, ¿sí? ¿Qué sé yo? Tienen esto más angosto. Ya es una cosa muy personal, ¿no?
No sé, las antiguas Casa Núñez venían bien. Ahí veo que me pregunta si compraría usada. Sí, compraría usada, pero tienes que probarla bien. Tienes que probarla bien. ¿Sí? Una guitarra no se compra así como quien compra que te la manden, ¿viste? No, entonces, hay que elegirla bien. Hay que elegirla bien. Si te puedes hacer una por un luthier también. Qué sé yo. Dice Lautaro, yo creo que la gente que sabe tocar bien la guitarra prefiere ganar dinero dando clases particulares en lugar de subir lo que saben a YouTube. Lo que pasa es que es una rueda, Lautaro. Yo no tomo más alumnos. Vos pregúntales a todos los que dan clases, pregúntales si tienen esa. Si tienen eso de que no, yo no tomo más, no tengo más tiempo, no tengo más alumnos, llegué a mi límite, no tengo más. Y eso que tengo cuatro por día, más de eso no. Fíjate si llegan a eso, ¿sí? Si llegan a eso, está bien. No, no, no hace falta que enseñen en YouTube. Pero bueno, yo también lo que hago también es grabar mis discos. Escuchar, digamos, proponer mis canciones, trabajar como productor, grabar para otras personas, y todo eso, digamos, se logra mediante una exposición de lo que vos haces como músico. O sea, cuando vos muestras tu trabajo, entonces la gente te puede contratar para lo que vos quieras. Por ejemplo, a mí una vez me escribió una persona de México y yo grabé para esa persona de México porque me vio en YouTube y nada más que por eso. Así que bueno, ganar dinero solo con los alumnos no está mal, pero no es solo eso. Para algunos quizás sí, para mí no. A ver, Josefina González, sí, ya te contesté. Lucas dice, lo hago, pero más en Facebook. Ajá. Julio Manuel Acuña, perdón que insista, ¿me podría enseñar el rajido de Ayer te vi de Rally? Ese es el joropo. Tienes que buscar el rajido de joropo venezolano. Sí, es el mismo rajido de mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Es el mismo, ¿eh? Ayer te vi, traía tantas formas. Así es. Tan con chikung tan, tan don chikung tan con chikung tan. Un, dos, tres, cuasi. Un, dos, tres, cuasi. Son cinco golpes. Me cuesta hacerlo lento. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Es un ritmo en 6x8 que tiene 5 golpes y el último es el sexto tiempo, digamos, sexta corchea, es un silencio. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me acomodé un poquito. Ese es Ayer te vi. Ayer te vi, que se llama. No se llama Ayer te vi. O sí. Bueno, no sé. Lucas dice: los tutoriales me encantan, pero yo aprendí el rasgueo con tu primer video que tiene el gato atrás. Claro, todavía está ese gato aquí. Una gata. La misquila. Dicto de la misma manera que vos en vivo en Facebook, pero porque nunca me tomé el tiempo de activar el canal. Ya lo estoy haciendo. Te hice caso. Muy bien, Lucas. Dale, métele. Métele porque son pasteles, ¿eh? Mariano Castro, buenas. Apareció tu video, entré y no quería venir a molestarte. No, no, a mí no me molesta para nada que vengas vos. Siempre sos bienvenido. Ya te dejé el me gusta y aquí estoy. Muy bien, bienvenido siempre, Lucas. Matías dice, o una guitarra flamenca, o una guitarra flamenca qué. No sé qué me has preguntado más arriba. No encuentro tu comentario. ¿Joropo o pasillo? Otra vez entramos al. Mirá, la diferencia entre un joropo y un pasillo te la va a decir un peruano o un venezolano.
Y esas cosas a veces se marcan más en los instrumentos más característicos de esas músicas. Por ejemplo, si ves a un venezolano con un 3 o un 4, no sé cuál es el que tocan ellos, ellos hacen como unos acentos y unas cosas diferentes. Pero nosotros, los guitarristas santiagueños de folclore, unificamos todo en ese rasgueo. Y con ese rasgueo vamos. Es más, una vez me juntaba a tocar con unos venezolanos y tocaban tararara, pam para pam para pam para pam para pam Y yo con ese rasgueo pasé al frente. Yo le decía, ¿está bien esto? Sí. Oye, chicos, sí, está bien, me decía. Y bueno, y ellos tocaban y ellos hacían con el 3, me parece que era. Y sonaba distinto, ¿viste? Porque ellos son venezolanos, qué sé yo. Es lo mismo que ellos quieren tocar una chacarera trunca. Les va a sonar parecido, pero no la van a tocar igual. A ver, ¿quién más? Dice. Pena y alegría no es un pasillo. Te vuelvo a decir lo mismo. Bueno, es la misma respuesta. Joropo, pasillo. El rasgueo es el mismo, no sé qué es. Habría que escribirle a Mario Álvarez Quiroga a ver qué dice. Preguntarle a él. A ver, dice Lucas, considero que el joropo y el pasillo es como acá el carnavalito de Baiano. Claro, ¿eh? Ese es un buen ejemplo, ¿ves? Ese es un buen ejemplo. El carnavalito de Baiano. Toca un carnavalito. ¿Cómo sería? Tocó un huayno. Es lo mismo. Del cerro yo vengo con mi vicuñita. Es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo el taquirari. Eso es distinto. Pero el carnavalito del huayno es parecido. Es lo mismo. Sino que venga algún jujeño a explicármelo, loco. Yo no tengo por qué saber todo. Dice, rajido multiuso. Julio Manuel Acuña, muchas gracias. Enzo Ramírez, ¿sabes la intro de Adiós que te vaya muy bien? No la puedo encontrar en ningún lado. No sé si es así, me parece que es así. ¿Ves que esa es la que le hace peteco? En realidad no la sé, no la sé. Estoy como tratando de acordarme, me parece. Pero nada, qué sé yo. No sé, no la sé, tendría que hacerla. Dice, sí es esa. Ah, bien. Bueno, ahí está. Ahí tiene una ligadura. A ver si se ve. Vamos a ponerle el OBS. Ahí. Ese es un Si7. Con el bajo en re sostenido. Nunca lo he cantado. Qué divertido bailar carnavalito en la escuela. Sí, me acuerdo. Cuando aprobaba, me acuerdo que no me podía acordar las vueltas. Cuando rendió el profesorado de música, cuando rendió danza. Mamita. Bueno, me voy a comer, chicos y chicas. Gracias a todos. Gracias por sus aportes económicos. Suscríbanse a mi canal de Twitch y síganme. Mañana voy a transmitir por Twitch. Ahí está. Si no pasa nada raro, voy a transmitir por Twitch. Aquí dejo mi dirección de Twitch, mira. Mañana, tipo, no sé ni a qué hora había dicho que iba a transmitir. A ver, vamos a ver la agenda de mañana.
Ajá, este Zoom, hay un Zoom a las 3 que se me está cortando, porque tiene que ser o antes o después. Si es después, es muy, muy poquito tiempo, y si es antes, es muy de mañana. Bueno, no sé. Suscríbanse y activen la campanita del Twitch, y ahí y ahí dice, ¿haces un Twitch mañana, clase? No, el Twitch es compartir el tiempo. Es eso. No es una clase. No es un show. Es compartir el tiempo. ¿Sí? O sea, por lo general canto más que otra cosa. Pero podemos hablar también, podemos conversar, podemos, no sé, mostrar algo, mostrar fotos, qué sé yo, no sé. Pero no es una clase, o sea, no, no, no. Vamos, el bot dice. ¡Ah! Ya apareció el. ¿A dónde? ¿Qué dice? No lo veo. ¿Por qué no lo veo al bot? Escuché el ruidito, pero no, no lo veo. ¡Ah! El nuevo suscriptor volando. No, no lo he visto. ¡Fucha! Bueno, ahora lo voy a ver en. A ver en el. Aquí en la repetición. ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién es? Es Nicola Capo. Nicola Capo está siguiendo. ¡Muy bien! Dice, ya pasó. Dice, ya lo he visto. Ya lo he visto aquí en el monitor. Lo he vuelto un poquito. César Martínez, a ver el video después. Bueno. Enzo, pasó como colectivo lleno. Lautaro, probemos el bot. Claro, suscríbanse. Sergio Ramos dice, saludos desde Rosario de la Frontera, Salta, escuchando tus sabios consejos. Bueno, muchas gracias. Claudio Garza, te escucho. Bueno, mañana tenemos. No, con Juanca Galarza es. Bueno, mañana voy a transmitir, no sé. Fíjense. Fíjense que ahí voy a ver a qué hora lo publico, qué sé yo. Bueno, me voy a comer. Nos vemos, adiós, muchas gracias a todos y a todas. Chau, chau, chau.